hoy. Y bueno, chicos, el día de hoy quiero traerles para darle la bienvenida a la primavera. Cada vez que digo algo así o que hago un maquillaje como por cambio de estación, me quedo, ¿en qué momento pasó esto? ¿De verdad? ¿Se me pasa el tiempo volando? Bien dicen que después de los 15 años se pasa como... Ya estoy comenzando a creer que sí. Así que bueno, ya estamos en un año más, llegando a la primavera. Y lo va a hacer otoño y no me lo voy a creer. Pero bueno, quiero compartirles un maquillaje súper glamuroso para darle la bienvenida a la primavera, como pueden ver. Pero lo interesante de esto es que vamos a estar probando varios productos nuevos, no todos, pero hay algo que vamos a estar probando el día de hoy que me tiene súper emocionadísima, que Dios mío. Así que si ustedes quieren saber cómo recrear este maquillaje que tengo aquí lleno de brillo, de sparkles y de shine por donde quiera, los invito a que continúen viendo el video. Pero antes que todo, los quiero... Aquí trae un pelo por acá. Pero antes de comenzar el video, les quiero comentar que quiero grabarles un videíto de preguntas y respuestas. Me di cuenta de que no les he grabado ningún video de preguntas y respuestas. Entonces dije... ¿por qué no? Vamos haciendo uno. Así que si tú quieres saber por ahí algo que, no sé, tengas alguna duda acerca de mí o tengas alguna preguntita, no sé, lo que tú quieras, déjenmelo en la parte de abajo para pues ya ir teniendo material y yo ir planeando ese videito, ¿sale? Y ahora sí, si tú eres nuevo en mi canal, quiero darte la bienvenida. Mi nombre es Aiza y te invito a que te suscribas a mi canal presionando el botoncito de abajo, sin olvidar activar la campanita que está a un lado para que YouTube pueda mandarte notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Y ahora sí, para no hacer demasiado largo este video, ¡comencemos! Aquí como pueden ver ya me hice mis cejitas, pero no voy a estar utilizando nada nuevo. Pero esto pues como que ya lo han visto varias veces y ya tengo un video específico de eso. Entonces por eso quise adelantarle un poquito para no perder mucho tiempo en eso. Primero que nada voy a estar preparando mis ojitos. Ustedes saben que utilizo un corrector y luego lo sello con polvo translúcido para de esta manera utilizarlo como primer. Ok, pero en esta ocasión no lo voy a estar sellando con polvo translúcido, sino con una sombra. Y quiero que chequen qué vamos a estar estrenando el día de hoy. Ah, sí, pues sí, lo pongo al revés, pues sí, ¿verdad? Esta paletita hermosísima. La verdad, sí duele un poquito el codo. Sí me he comprado paletas de alta gama de sombras, pero la verdad es que las compro únicamente cuando digo, sí, le voy a sacar mucho provecho a esa paletita. Y no una que sea como un capricho y decir, ay, ay, la voy a utilizar ahí de vez en cuando. Pero esta, desde que la vi anunciada, literal, dije, esa paleta tiene que ser mía. Y aquí está. Quiero que chequen, oh my god, si ustedes sintieran, es más, no la quiero ni tocar porque siento que la voy a manchar toda, que estoy segura que más adelante se me va a manchar de algo, de lo que sea, porque esto se llena de lo que sea, pero, oh Dios, esto es fancy lo que le sigue, entonces me tengo que regocijar en algo que me dolió el codo, pero sé que al final no me voy a arrepentir. Quiero que chequen, oh my god, trae, bueno, aquí trae su brochita. Se la voy a quitar para enseñarles bien. Oh my god. ¿Creen que con eso quede algún tipo de duda de lo hermosísima que está esta paleta? Así que en esta ocasión, de hecho, quiero probar cómo viene... ¿Cómo vienen estas brochitas? Y lo voy a estar sellando con la primera sombrita, ok, si está algo polvosa. La primera sombrita, que es mate. Voy a sellar todo el párpado donde aplicamos el corrector. La verdad es que pues sí está suave, pero no es así que, híjole, qué bruto que soy, ¿da de esta brocha? Pues no, ¿verdad? No, ahorita lo voy a dejar en paz. Y voy a utilizar una de las que yo normalmente utilizo. Como sombra de transición voy a estar utilizando Orange Soda.
Y sí, tienen un montón de pigmento. Y de hecho no ha caído nada de residuo en esta parte. Después de esa voy a estar aplicando Burnt Orange. Bajito. Wow, que... No. O sea, contra apenas la toqué. Y vean, wow. Y después... Ok, después voy a agregar un poquito de la tonalidad siena. Y por el momento hasta ahí vamos a dejar la profundidad. Hasta este momento todavía no sé con qué voy a terminar. Ustedes ya lo habrán visto hace un momento, pero vamos a ver. Voy a impregnar la brochita de fijador de maquillaje. Y voy a comenzar tomando Sultry, que es, oh my god, una cosa ultra metálica. Wow. Como que siento que esa, si no la humedeces con un fijador de maquillaje, sí va a tener mucha caída. Está muy cremosita, pero sí, definitivamente estoy segura que se tiene que humedecer o si no todo el pigmento se va a caer. Voy a hacer la transición con Rose Pink, de la misma manera humedeciendo la brochita. Y esta está igual de cremosita, pero sí se siente que se le va a quedar... ¡Wow! ¡Oh my god! Ese color es... ¡Oh, Dios mío! Ok, estoy segura que la cámara no le hace justicia. De hecho, los voy a acercar un poquito más. No. Esta es una cosa hermosísima. Oh, my God. Este color está hermoso lo que le sigue, Dios mío. Después voy a agarrar la doradita bronze. Y acuérdense de degradar todos estos colores súper, súper bien. Para que no se vea dónde comienza uno y dónde termina el otro. ¡Oh, no, Dios! ¡No! Creo que en este video van a escuchar demasiadas veces voy a parecer perrito. ¡Wow! Y en la parte interna voy a estar tomando un pincelito más preciso. De igual manera lo voy a humedecer. Y voy a tomar Fairy. No, o sea, pigmenta pero cañoncísimo. Y yo creo que para el final voy a tomar una brochita de lapicito y voy a mezclar Rustic y Cypress Amber. Ok, hasta ahí está perfectamente todo. Dios, se difuminan como mantequilla. Si hubiera sabido que la otra paleta estaba como esta, híjole, yo creo que me encargaba las dos. No, ya, paraliza, no tienes vergüenza. Voy a hacer un delineado de gatito. Como que se me antoja, no sé por qué, utilizar glitter, así que vamos a utilizar glitter el día de hoy. Voy a estar mezclando estos dos. Este es de la marca Beauty Creations en la tonalidad Rose Boot. Y este otro que lo compré en Sally Beauty Supply en la tonalidad Stardust. Voy a agarrar un pincelito súper, súper finito y lo voy a impregnar de un poquito de pegamento para glitter. Este es de la marca City Color. Ahora sí, que nos quede igual el otro, por favor. Ok, según yo, hay tan parejos, ¿verdad? Espero que sí. Me voy a ir a aplicar pestañitas postizas y ahorita continuamos con el rostro, ¿sale? ¡Y ta! ¡Digamos! ¡Oh!
primer de la marca Smashbox, el Photo Finish. Yo sé que lleva un buen en el mercado, para nada es nuevo, pero en ese tantísimo que lleva en el mercado yo nunca lo había probado. Así que en este momento lo vamos a estar probando. Ahí está totalmente sellado. Únicamente lo voy a aplicar en mi zona T. Se siente la sensación como siliconada, pero deja la piel muy suavecita. Y al mismo tiempo como que siento que le hidrata. De base, la verdad, no tengo ninguna nueva para estrenar, pero me acordé que me habían dado una muestrita. Esta que está aquí, que es de Giorgio Armani, que se llama Longwear High Cover Foundation. Lo cual quiere decir que es una base de maquillaje de alta cobertura que contiene factor de protector solar del 25. Así que pues vamos a probarla, ¿no? No sé qué tonalidad me hayan enviado. De hecho dice que es la 3.5. No sé qué tan clara o oscura me va a quedar. Más bien oscura, porque es raro que me queden claras las bases. Así que yo me traje el aclarador de LA Girl por cualquier cosita. Y no puedo abrir esto. ¡Oh, no! ¡Oh, increíblemente! ¡No! ¡Oh! Diario tengo que cometer una burrada. Ya me acabo de embarrar todo el pantalón. Lo voy a esparcir con esta esponjita de Adara. Y vamos a ver si es cierto que es de alta cobertura. Que a simple vista puedo notar que deja una terminación mate, pero deja una terminación muy bonita. De piel como muy, muy lisita. Guta, lo único que estoy segura que no me va a gustar es el precio. Oigan, sí, deja una terminación muy bonita. Déjenmela, acabo. De todas maneras, esto no va a servir para otra aplicación. Me gusta cómo se ve esta base, Me gusta. Ok, ahora me voy a pasar al corrector y voy a estar utilizando dos. Uno como para neutralizar mis venitas en color como salmoncito. Que este es de la marca LA Girl en la tonalidad nude. Únicamente voy a poner poquito donde sienta que lo necesito. Y después voy a poner el de Maybelline, el Age Rewind, para iluminar. ¡Wow! Oh, no miento, esta base se siente súper bonita, se siente súper ligera. ¡Oh, Dios! Voy a sellar todo eso con este polvo nuevo que tengo aquí, que ya estoy segurísima que lo han de ver muchísimas veces, pero yo es la primera vez que lo pruebo, y ahorita que estoy volviendo a utilizar polvo para sellar como que mi corrector y eso, tenía muchísimas ganas de probarlo, así que lo voy a estar abriendo. Una chica me dijo, me recomendó que en vez de abrirlo así, primero lo hiciera como que un agujerito, que porque sí podía salir mucho. Ok, ahí está. Sí, tenía razón. ¿Cómo será que lo utilice? Creo que lo voy a cerrar. Lo voy a abrir de aquí. Aquí voy a poner la esponjita. ¡Ah! Puede funcionar. Deja un acabado súper bonito. Entre la base, el polvo, se ve hermoso, o sea, hermoso. Ok, ya, cállate, dice, sí, con mi maquillaje. Vamos a continuar con los ojos en la parte de abajo. Voy a agarrar un pincelito, así como de lapicito. Y voy a comenzar aplicando Cyprus Umber mezclado con Rustic. Súper pegadito a las pestañas. Y después de eso lo voy a estar difuminando con Siena.
Y por último con Burnt Orange. Está. No sé si aplicar lápiz negro, pero yo creo que sí, ¿por qué no? Ok, y en el lagrimal voy a hacer una línea súper delgadita. Para que nuestro ojo se vea más alargado y más almendradito. Y aplicamos máscara de pestañas. Ok, hasta ahí tenemos listos nuestros ojos. Parezco Morticia con la boca pintada de base de maquillaje. Pero bueno, nos pasamos al rubor. Voy a estar utilizando estas perlitas que son de una marca que es totalmente naturista. Por eso me llamó la atención. Y la chica me las probó. O sea, me hizo así como que obviamente con el probador que tienen. Y tiene un color tan hermoso. Es como un color peach. Como con destellos doraditos, súper, súper bonitos. Entonces ese vamos a estar aplicando en nuestras mejillas con una brochita así. Sí está pigmentadito. ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! Súper bonito que se ve. Se ve un brillo súper sano, ahí lo pueden ver. ¡Wow! De iluminador voy a estar utilizando este, que ya lo habrán visto en un video que les compartí de varios productos de Wet n Wild. Estoy traumada viendo la mancha de que me embarré el pantalón de base de maquillaje, por el amor de Dios. Tranquileza, tranquila. Utilizando un poquito de fijador de maquillaje. Para que quede más potente, ustedes saben. De verdad no creí que este iluminador me fuera a gustar tantísimo. Y por último nos vamos a pasar a los labios. Y voy a estar utilizando... este. Fresco de Estila. Vamos a llevar algo más neutral porque ya traemos glitter y todo en el rostro. Tampoco no hay que pasarnos de lanza, ¿verdad? Y en medio, ¿por qué no? Le voy a poner un poquito de la tonalidad base, que es más rosita. No, hombre, qué cambio, ¿eh? Casi no se ve ninguna diferencia, pero bueno. Y ahora sí, para finalizar, voy a sellar mi maquillaje con este... fijador de la marca Wet n Wild para que todo agarre, you know. Que le hice de muy de cerca. Híjole, para este calor está buenísimo esto, ¿eh? Hasta por gusto. Y bueno, bellezas, pues este es el look totalmente terminado. Dios, yo sé que exageré un poquito con el brillo, pero... ustedes saben, esto es un maquillaje glamuroso y pues el brillo es el brillo. Así que bueno chicos, si es así no olviden comentarme en la parte de abajo qué les pareció, qué les gustó, si quieren ver algo más a profundidad. No sé. Lo que ustedes quieran comentarme en la página de abajo. ¿Ah? En la parte de abajo, ya saben que sus comentarios son súper bien recibidos y a mí... y a mí me encanta contestarlos. Así que yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye.